¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me habéis oído hablar muchas veces de la importancia que tiene la fidelización del cliente, lo más importante es fidelizar, y también la importancia que tiene captar datos de nuestro cliente. Bueno, pues hoy vamos a ver en este corto, en este vídeo, cómo podemos hacer las dos cosas y además sin que parezca que estamos agobiando con la captación de datos. Es muy fácil, simplemente se trata de hacer un formulario en Google Formular, como vais a ver aquí, para acto seguido, después de que el cliente haya tenido una experiencia en nuestro establecimiento o en nuestra tienda o en donde queráis o en nuestra casa vacacional, preguntarle por cuál ha sido su opinión en diferentes áreas. Evidentemente este formulario pues pide el mail, pero es que además sirve para corregir todo aquello que nosotros no sabemos, el cliente sí, y nos permite implementar el producto que al final, en vuestro caso puede ser la casa vacacional, pero sirve para cualquier tipo de producto que os podáis imaginar. Vemos cómo hacer un formulario en Google con la herramienta de Google Formular. Es así de fácil, así de sencillo, y el procedimiento es muy fácil. Cuando se van, el cliente se le envía un formulario a su WhatsApp o a su email, si se ha captado o no se ha captado, por lo menos al WhatsApp, para que rellene esos datos, nosotros sepamos qué es lo que hay que mejorar, por qué razones ha venido u otras cosas que queramos poner en el formulario, y por supuesto, lo más importante de todo, captar el mail si no lo tenemos todavía. Bien amigos, esta es la pantalla de Google. Vamos a empezar de cero. Imagino que tenéis primero de todo una cuenta de Gmail, si no, os la abrís y se os acabó. Lo cierto es que si tenéis una cuenta de Gmail, cuando abráis Google, aquí al lado veréis un poco vuestro logo, y aquí al lado tenéis otra cosa que son aplicaciones de Google. Normalmente Google Formular sale aquí, pero si no saliera Google Formular en este apartado, podéis ir a buscarlo poniendo simplemente en la barra Google formularios, y automáticamente os entrarán formularios de Google, que es la página oficial de encuestas o formularios gratuita que tiene Google. Una vez estáis aquí dentro, simplemente vais a ir a formularios de Google y os va a detectar que tenéis una cuenta de Gmail ya abierta, como veis aquí, que tiene detectado. No hagáis caso de lo que veis, puesto que vais a ver otra cosa diferente. Yo aquí tengo bastantes formularios, pero vamos a empezar uno en blanco. Arriba a la izquierda pulsamos en blanco y le ponemos un título. Vamos a ponerle un título de... para nosotros tener claro cuál es el formulario, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, casa, vamos a poner una casa Vaidemosa, ¿vale? Veis aquí que automáticamente el título se guarda y vamos a poner la descripción. Lo voy a hacer en castellano, pero evidentemente tendríamos que hacerlo en inglés, en alemán, dependiendo de quién sea nuestro cliente que ha venido. Bueno, vamos allá. Casa Vaidemosa, vamos a poner gracias por haber estado en esta casa. Nos interesa mucho tu opinión. Lo que estamos haciendo es dándole las gracias para que rellenen para mejorar. Rogamos que rellenes con la mayor honestidad posible este rápido, es importante, cuestionario. ¿Por qué? Que no se crea que es un rollo y se nos vaya antes de hora. Cuestionario. Bueno, vamos a hacer un copy muy rápido, ¿eh? O sea, a partir de aquí veis que Google ya te da unas opciones a la derecha. Voy a hacer un poco más grande para que lo veáis. Estas opciones son opciones de añadir preguntas, importar preguntas, añadir título y descripción, añadir imagen, añadir vídeo y añadir sección. Vamos a hacerlo fácil, no vamos a hacerlo complicado, puesto que esto se puede complicar lo que queráis. De entrada ya viene una pregunta. ¿Veis que estas son secciones? Yo puedo subir y bajar una sección, yo puedo añadir una sección y tenerla aquí. Ya tenemos dos secciones. Bien, ¿qué tipo de sección quiero aquí? Selección múltiple, respuesta corta, casillas de verificación. Vale, os va a liar un poquito. Para mí lo más fácil es aquella encuesta que podemos hacer poniendo del 1 al 10, que esta la encontraremos aquí en cuadrícula de varias opciones. Vamos a poner cuadrícula de varias opciones y atención, aquí en pregunta vamos a poner ¿cómo puntuarías?, por ejemplo. Insisto que esto lo podemos hacer lo largo que queráis, pero lo cierto es que en marketing ya sabéis que hablamos hablamos de la fricción. Cuantas más preguntas, menos efectividad, más efectividad, pero menos, la gente se descuelga, no quiere ver grandes formularios de preguntas, igual que tampoco quiere contestar a grandes cosas y ni dar muchos datos. Por lo tal, resumo, como siempre digo, keep it simple, stupid, cuanto más sencillo, muchísimo mejor, más la gente más se va a apuntar. ¿Cómo llegamos a la fila 1? Vamos a llamarla, por ejemplo, decoración. ¿Vale? Decoración, podría ser una cosa puntual. La fila 2 vamos a llamarle entorno. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, limpieza de la casa, o bueno, todos los parámetros que nosotros queramos poner, ¿no? Esto en cuanto a filas. Acordaos que las filas es lo que va en tema horizontal. Y las columnas, bueno, pues vamos a poner aquí del 1 al 5, o podríamos poner, pues, mal, vamos a poner regular, estoy simplificando evidentemente, bien y extraordinario, Bueno, ya tenemos, vamos a poner limpieza, vamos a poner otra cosa, por ejemplo, vamos a poner satisfacción general, ¿no? En satisfacción, luego lo veréis ahora visualmente cómo quedó, satisfacción general. Bien, hemos puesto a bote pronto esta pequeña encuesta donde nos va a puntuar decoración, entorno, limpieza y satisfacción general, con unas columnas que ponen desde mal a extraordinario. Estas columnas pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? ¿Podemos solicitar una respuesta en cada fila? Sí. Bueno, lo que vais a ver a continuación es que simplemente ya tenemos las... ¿Dónde van las respuestas? Puntuaríais, perdonar, puntuaríais. ¿Dónde van las respuestas? Bueno, esta es la base de las preguntas. Pero las respuestas las recopilaremos en un Google Sheet, en un Excel de Google. Luego veremos cómo acceder a él. Aquí tenéis, apretando crear hoja de cálculo, va a crear una hoja de cálculo con el título, formulario sin título, no, con el título de casa X, la casa que queráis tener ese formulario, ¿vale? Y automáticamente creamos. Luego iremos a dónde se ha creado exactamente esta hoja de cálculo. ¿La veis aquí? Vale, pues aquí tenemos la hoja de cálculo, que la tenemos en el mismo Gmail que nosotros tenemos, puesto que la guarda casa X, la guarda directamente aquí. Dicho esto, seguimos con el formulario, me vuelvo atrás, perdonad que vaya y venga. Tenemos todavía 0 respuestas. Tenemos una casa, vamos a ver, casa X, vamos a poner aquí para que tenga sentido, porque esta es una casa que... Vale, entonces a partir de aquí, ¿veis que ya ha quedado? ¿Veis cómo ha quedado visualmente? Mal, regular, bien, extraordinario. Cuando vean ellos esta pregunta, la van a ver así. Si nosotros este formulario lo queremos duplicar, por ejemplo, para establecer una cosa interior y otra exterior del sitio, o de la atención recibida en el check-in, etcétera, etcétera, bastaría pulsar este botón, que lo voy a hacer, y ya está duplicado. Evidentemente cambiaríamos las filas, las columnas, eliminaríamos, quitamos este y ya tenemos una sola pregunta. Yo siempre, al margen de las preguntas que queráis hacer, están las de selección múltiple que hemos visto, están las desplegables, están las de respuesta corta, las de escala lineal, no me voy a enrollar mucho, pero las de respuesta corta, las de párrafo, siempre le incluyo aquí una pregunta que sería: ¿qué es lo que no te ha gustado? Me habéis oído hablar de esto muchas veces. Este es obligatorio. También es obligatorio este de aquí, evidentemente. ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Por qué decimos esto? Pues porque si nos dice lo que no le ha gustado, posiblemente nosotros luego podemos implementarlo, o sea, mejorarlo. Vamos a hablar un poquito en un idioma coherente. Bueno, ya tenemos hecho el formulario, así de fácil, una pregunta escalable y una pregunta de simplemente qué es lo que no te ha gustado. Podemos duplicar, como veis, y haríamos otra pregunta aquí, etcétera, etcétera. Bien, las respuestas que se van a un Excel que está colgado en Google Sheet de Google, luego veremos dónde está. Pero ahora lo más importante es, bueno, dos cosas. Configurar. No es que podamos hacer muchas virguerías, pero aquí es importante en configuración recopilar las direcciones de correo electrónico. O sea, aquí sí que va a pedirle el correo electrónico, que es donde os decía que podemos hacer la acción de captar el correo para luego enviarles algunas ofertas a nuestros clientes, que lo son. Podemos también hacer una serie de cosas, pero vamos a guardar esta posibilidad. Presentación. Hombre, bueno, pues podemos mostrar la barra de progreso. Bueno, no me quiero enrollar, lo vamos a guardar porque tiene muchas opciones. Vosotros hacer esto, que es importante, solicitar, en este caso vamos a configuración, insisto, solicitar el mail, y a partir de aquí ya tenemos nuestro formulario. Cambiar el color corporativo si queréis, podemos poner imagen de encabezado, podemos hacer lo que queráis, pero en principio bastaría simplemente con esto, que es muy sencillo, poner un color corporativo, eso sí, os lo recomiendo, que tengan una idea. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es, simplemente, ya he puesto el color, enviar. Aquí está el kit de la cuestión, prestad atención. Cuando decimos enviar, hay varias opciones. Lo podemos enviar por mail, lo podemos enviar por un enlace, que este es lo que vamos a hacer. Este es el enlace. A ver, esto es el enlace, lo que pasa es que pone acortar URL, que es acortar el enlace. ¿Veréis qué bonito queda el enlace? ¿Lo veis? Este enlace acortado lo copiamos. Y este enlace acortado lo copiamos y lo guardamos en un sitio, porque va a ser el que vamos a usar siempre. Fijaros que yo lo guardo. Este enlace de aquí, ¿qué es lo que es este enlace? Bueno, si yo pongo en la navegación este enlace, ¿veis que lo pongo? ¿Qué va a salir? Bueno, pues os lo podéis imaginar, va a salir la encuesta. ¿Veis la encuesta cómo queda? Desde un móvil queda muy bonito, queda perfecto, fácil de usar, con unos datos. Tenemos el cliente que es, él interpreta que nos estamos preocupando para mejorar, nos dice lo que no te ha gustado para poder nosotros implementar lo que no le ha gustado, y sobre todo captamos el mail. Vale, la siguiente pase. Voy a abrir el WhatsApp desde aquí. Sería, pues evidentemente estamos con el cliente y le decimos, oye, yo ya tengo el WhatsApp porque te lo he captado, o te lo envío por SMS o te lo envío por mail. Es un poco estúpido porque le estamos pidiendo el mail también. Bueno, pues nos vamos al correo de esta persona. Aquí no voy a poner ningún correo, simplemente, y en este correo de esta persona, vamos a poner una cosa, ponemos aquí simplemente pegar. Cuando pegamos esto en el correo de esta persona, él ya tendrá acceso automáticamente al formulario, lo va a rellenar. Segunda fase de toda esta historia, ¿cómo podemos saber los datos de esto? Bueno, pues nos vamos a, por ejemplo, vamos a otra pestaña y ponemos Google Formular, Google hoja de cálculo, ¿vale? Hoja de cálculo. Vamos allá, o Google Sheet, que se llama, ¿no? Que sería la hoja de las hojas de cálculo de Google. Google Sheets, ¿vale? Hojas de cálculo de Google, automáticamente se va a abrir. Si no se os abre vuestro perfil, ya sabéis que podéis ir a buscarlo directamente. ¿Veis que aquí pone ya el Excel? ¿Lo veis aquí? Casa X, respuestas. ¿Qué voy a encontrar aquí? Pues estas son las preguntas y las respuestas. Y, atención, el mail, cuando nos lo pongan, también saldrá aquí. Entonces, para verlo mejor, quizás lo podremos poner en un formato pues que ajuste bastante el texto, y así vemos un poco las preguntas cada uno. ¿Lo veis? Marca temporal, que es la marca cuando han hecho, y como vamos a captar los emails, porque se lo hemos dicho, tenemos esa opción siempre permanente. Bueno, pues aquí tenéis un poco cómo podríamos hacer un formulario, recopilar direcciones de correo electrónico, y automáticamente nosotros... pues tener una retroalimentación de lo que opina el cliente sobre nuestro producto, sobre nuestra casa vacacional, sobre nuestro producto en general, porque sirve para cualquier tipo de marketing. Sabemos cómo lo ha puntuado, qué es lo que no le ha gustado, y sobre todo en la respuesta recopilamos los datos. Fácil, rápido y muy efectivo si luego lo trabajamos, ¿eh? Atención. Bueno, espero que hayáis seguido este orden de hacer el formulario, acortarlo, enviárselo por WhatsApp. Nada más, hagáis el checkout para que pueda opinar, no solamente en el portal, sino también para que vosotros sepáis directamente de primera mano qué es lo que hay que mejorar y lo que no. Y lo más importante, captamos el mail para fidelizarlo y para captar y para vender, revender, que es lo más importante. Sabéis aquello que dicen, que el marketing no es que te compren, es que te vuelvan a comprar. Hasta luego y hasta el próximo vídeo. Chao.